El siguiente programa es patrocinado por Urbacer. Hola amigos de Más TV. Gracias por estar nuevamente con nosotros en un recorrido de Más de lo Nuestro. El programa en el que buscamos conocer los municipios de Cundinamarca a través de su cultura y paisajes. Hoy visitaremos el cercado fuerte al final de la llanura, Facatativá. Este es un municipio conocido por ser de gran relevancia para el estudio de las culturas del pasado. En este municipio se encuentran abrigos rocosos con un sinnúmero de pinturas rupestres que conforman un importante patrimonio arqueológico y posee especies tanto de flora como de fauna ya extintas en otros lugares del altiplano cundiboyacense. Facatativá es la capital de la provincia de Sabana Occidente. Este municipio se encuentra ubicado a 36 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá, cerca de la carretera que de esta conduce a Medellín. Acompáñenos a realizar este hermoso recorrido y conozca Más de lo Nuestro. Bueno amigos de Más TV y obviamente todos nuestros televidentes de Más de lo Nuestro, nos encontramos en un lugar maravilloso, nuestra casa, Facatativá. Estamos en el lugar más icónico de Facatativá y es el Parque Arqueológico. Pero vamos a conocer un poco de la historia del Parque Arqueológico y de por qué este nombre y por qué digo que es icónico. Así que no se muevan que vamos a estar haciendo este recorrido maravilloso aquí en Más de lo Nuestro. Bueno amigos, y como ustedes saben, a mí me encanta hacer estos recorridos con los que saben. Y hoy nos encontramos aquí con Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Daniel, yo estoy diciendo que este es un lugar icónico y hoy me va a mirar mal Daniel, estoy segura que sí. Pero yo digo, estoy en el Parque Arqueológico, pero para mí y para muchas personas, esto es conocido como las Piedras del Tujo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero muchas gracias a Más de lo Nuestro y a Más TV por venir en este día, pues un poco lluvioso en Facatativá, pero por resaltar este gran patrimonio. Y pues sí, como tú dices, es conocido como Piedras del Tunjo y antiguamente como Piedras de Tunjo. Digamos que ese nombre, aunque parezca irónico, tiene mucha más historia que el Piedras del Tunjo. Pero bueno, ¿de dónde sale primero el nombre Parque Arqueológico de Facatativá? Y es que resulta que en 1936 inicia un proceso de reorganización del lugar. Comienza a comprarlo la nación, a organizarlo y decide llamarlo Parque Arqueológico Nacional de Facatativá, cercado de los Ipas. Pero para ese entonces ya se manejaba desde el siglo XVIII el nombre Piedras de Tunja, y por dos motivos. El primero y el más conocido por el facatativeño es que supuestamente las rocas las trajo el diablo desde Tunja, habiendo hecho un trato ahí con un cura en Ecuador para construir una iglesia. Y pues el cura dice no más ese trato, y el diablo en rabia bota las rocas y caen aquí en Facatativá. Otra historia ya casi no tan conocida es que aquí acamparon unos soldados en el siglo XVIII y dejaron inscrito en las piedras Tunja, refiriéndose al camino real hacia Tunja, que por aquí tenía que pasar. Y la gente comenzó por asociación, hey, nos vemos en la piedra de Tunja, nos encontramos en la piedra de Tunja. Y por recordación quedó las piedras de Tunja, y ya después vino el tema del Parque Arqueológico Nacional de Facatativá. Y a finales de los 90 comienza el tema, vamos a cambiar la idea de Piedras de Tunja, porque no estamos en Tunja, por el nombre Piedras del Tunjo. En esa recordación y de poner en boca de todos todo el tema de lo muisca, que más adelante también te contaré por qué también se cambia el nombre Piedras, que no está tan bien visto el Piedras de Tunja en términos históricos. Y pues comienza, bueno, no estamos en Tunja, estamos en Facatativá. Los muiscas hacían tunjos, más adelante vamos a ver unas figuras que llamamos los tunjos acá. Dijeron, pues, el nombre va a ser Piedras del Tunjo de manera popular. Bueno, hasta ahí vamos, hasta ahí iba yo en la historia y estábamos más o menos acorde. Y bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Por qué Parque Arqueológico? ¿Por qué decides hacer este cambio como tan radical para todos nosotros? Bueno, hay una fecha que para el parque y para Facatativá es muy importante, que es el 9 de diciembre del 2020. Ya ahí se firma y se pone en marcha el Plan Especial de Manejo y Protección. Ahí se declara este lugar como Patrimonio Nacional, un bien de interés cultural del ámbito nacional. Y ahí viene, y pues el Ministerio de Cultura, que es el dueño, el propietario, nosotros administramos,
dice, bueno, el lugar se va a llamar, bueno, se tiene que llamar de ahora en adelante, recordando ese antiguo nombre de Parque Arqueológico Nacional de Facatativá, como Parque Arqueológico de Facatativá. Ok, bueno, entonces sigue siendo un lugar icónico. Sí, vamos a venir a este lugar, todos sabemos que es muy bonito, muy llamativo, lleno de historia, lleno de cultura y tradición, y pues vamos a conocer todo lo que nos trae este hermoso lugar, que ya sabe, no se llama Piedras de Tunjo, sino vamos al Parque Arqueológico de Facatativá. Entonces, Daniel, vamos a hacer el recorrido, ¿te parece? Bueno, hemos llegado a uno de los primeros recorridos de aquí al Parque Arqueológico. Bueno, Daniel, cuéntame un poco qué encontramos aquí, porque ya estoy viendo historia, un poco de evidencias de cultura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí en el Parque Arqueológico, y la razón de que esto sea un lugar arqueológico y muy importante para la nación, es el arte rupestre, más específicamente los pictogramas. Aquí en el parque vamos a encontrar alrededor de 60 paneles de arte rupestre, en los cuales vamos a ver diferentes motivos de pictogramas. Vamos a ver líneas, manos, algunas personas ven ranitas, otros ven renacuajos, otros pictogramas en formas que las personas dicen de humanos. Pero bueno, eso es lo que podemos ver aquí a simple vista. Lo que ya las investigaciones, los arqueólogos han descubierto es que estos pictogramas son mucho más antiguos que los indígenas muiscas. Estamos hablando que tienen aproximadamente entre 10.000 y 8.000 años atrás. Entonces ya no estamos hablando de los muiscas, sino de los cazadores-recolectores. Los primeros seres humanos que, llegando aquí a Facatativá, a estos territorios, se asentaron, como su nombre lo dice, cazaban y recolectaban para sobrevivir, y además de eso, dejaron plasmado en las paredes, como por así decirlo, su historia. ¿Qué significan? ¿Cuáles son? No sabemos. No hay un lenguaje claro, no nos dejaron ahí un registro. Mire, el rombo significa esto. No. Ya son lo que le da a las personas, digamos. Muchas personas vienen acá y miran, ah, mira, este pictograma parece agua. Y pues, digamos que lo que nosotros hacemos es, ustedes que pueden observar, la invitación que también hacemos es, vengan al parque, camínenlo, observen todos los paneles de arte rupestre y nos cuenten, ¿qué ven? ¿Qué creen que hay ahí? Porque el día de mañana puede que descubran el verdadero significado de cada uno de los pictogramas. Mejor dicho, amigos, de pronto ustedes están acá, ven un pictograma y dicen, yo creo que eso significa las cascadas que caían, y efectivamente le atinan, y ustedes son uno de los primeros en decir pues qué significaba. Aprovechen, pueden venir acá a hacer el recorrido, lleven una teoría, primero comuníquenla para que sepan que es de ustedes, y luego esperen a ver en qué momento llega un experto y dice si lo que ustedes estaban diciendo era verdad. Eso es súper chévere, ¿no? Sí. Porque pues también nos permite tener un poco de creatividad en este lugar. Bueno, también estaba haciendo una pequeña visualización y hay algunas rocas que también tienen figuras un poco diferentes, ¿no? Por ahí vi como un rostro. Yo creo que podemos también pasar, mirarla y empezar a conocer. También me contaban algo aquí sobre cómo el parque fue utilizado antes de que fuera, pues, obviamente un patrimonio nacional. Era utilizado para otros fines. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se estaba deteriorando este lugar? Bueno, digamos que, bueno, partiendo también de ese nombre popular, las piedras, que eso es lo que uno ve de primera, así es lo que uno dice, uy, vamos a mirarlas, son formaciones rocosas llamadas las Guadalupe. Son areniscas formadas hace 65 millones de años atrás. Estamos hablando de la era de los dinosaurios, bien, bien atrás. Y toda esa historia de esos 65 millones que estaban bajo el agua, surgieron cuando surgió los Andes, después volvieron a estar bajo el agua, un gran lago que por ahí habremos escuchado, el lago Humboldt de la sabana y el altiplano cundiboyacense, le dieron estas formas tan únicas que tienen formas salientes, lisas, otras que parecen que tuviesen piel de lagarto, pero también vamos a ver otras formas que ya como que cortan con lo visto, como formas rectas, cortes, planos, picos extraños. Y es que la razón por la que la nación comenzó a comprar este predio y organizarlo fue porque lastimosamente aquí hicieron cantería, explotaron las rocas para construcción. Digamos que se empata un poco con la leyenda del diablo que iban a construir una iglesia, pues aquí pues sí, utilizaron las rocas para construir. Obviamente, de aquí salió para la iglesia, pues, que tenemos acá, pues, también, ¿no? No sabría decirte, digamos, no me arriesgo, pero sí sé que muchas de las casas antiguas tenían roca del parque,
porque pues muchas de estas, vamos a ver, tienen sus cortes extraños. Y es porque las dinamitaron y quedaron cortadas. Bueno, pero pues aún así eso sigue siendo historia del lugar, que eso es lo bonito, ¿no? Sí, hace parte de nuestra historia. Bueno, vamos a conocer un poco más de ese parque. Continuemos con este recorrido, Daniel, para que puedan nuestros televidentes ver más de lo nuestro. Bueno, y en este recorrido del Parque Arqueológico hemos llegado a un lugar que es muy icónico, no solo por lo que representa esta roca, sino en donde se encuentra ubicada. Entonces Daniel nos va a contar un poco sobre en dónde estamos. ¿Esta es la piedra que le dicen la piedra de la rana? Esta es la piedra de la rana. Ok, Daniel, cuéntame un poco de historia, qué pasa aquí y en dónde está esa piedra, porque todo el mundo la conoce, más que todo pues aquí en Facatativá. La piedra de la rana se encuentra enmarcada en el escudo municipal porque digamos que nos cuenta muchas historias, su historia geológica, que es toda la historia, forma, por qué es tan como sale y tiene esa icónica forma de rana. También encontramos en sus paredes, en el panel número 60, donde encontramos más pictogramas e encontramos unas manos plasmadas y que nos muestran más características de cómo se hacían los pictogramas. Bueno, Daniel, después de conocer toda esta historia y bueno, ya saber que nuestro escudo está, obviamente, la piedra de la rana, ¿qué más podemos hacer aquí? Ya hice el recorrido, ya conocí el parque, ¿qué más puedo ver dentro del parque? Bueno, el parque tiene unas características en tanto lo ambiental, lo histórico, lo geológico y lo arqueológico. Ya hemos visto un poco lo histórico y lo arqueológico. Y pues, la roca, en esta rana podemos observar el mirador que tiene el parque arqueológico. Es un mirador que da a todo el municipio de Facatativá y es una hermosa postal para todos los facatativos, cada quien que nos visita aquí en el parque arqueológico. Aparte también de, bueno, de la observación de este paisaje, toca pegarnos así la madrugadita y es el avistamiento de aves. Aquí podemos hacer en el parque avistamiento de aves, así rápidamente tenemos colibríes como colibrí chillón, colibrí colirraqueta, como por nombrar algunos. Según las migraciones podemos ver azores, cordilleranos, águilas pescadoras que pasan por Facatativá y también por el parque arqueológico, garzas en el lago principal, así como por nombrar rápidamente. Así como, como una pequeña una abrebocas, también un ave que eso sí es casi imposible observarla, pero es muy importante para el ecosistema del parque. Tenemos la lechuza de campanario, okay. Es como el mayor depredador que tiene el parque y pues es un ave que también tiene mucha historia un poco negativa porque decían que se convertía en brujas y la gente estaba cazándolas, pero es muy importante para el parque. Bueno, Daniel, dile a nuestros televidentes, ¿cuál es la hora perfecta para poder hacer el avistamiento? Bueno, la hora perfecta para hacer avistamiento de aves es 5:30 de la mañana, 6, cuando comienza a amanecer bien, 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 porque en ese momento las aves también, por decirlo popularmente, se están despertando, pero es cuando tienen mayor actividad, cuando comienzan a mover, a buscar su alimento. Y se escucha mucho el canto. También para los que nos van a visitar en esta, tener en cuenta, quizás de por un, no se frustren si no los ven las aves, pero sí los van a escuchar. Aquí vamos a, hay un ave que tiene un canto hermoso que es el turpial, o popularmente conocido como el toche. El toche, ese sí, ese sí lo conocemos todos. Digamos. Ese de pronto y no lo ven, pero sí que lo van a escuchar. Y eso muchas veces el avistamiento de aves es eso, escuchar aves. Y de pronto, si no ya tiene la suerte y ajusta el oído con el ojo, los va a poder ver. Pues bueno, amigos, ustedes ya han visto un poco el proceso de avistamiento de aves en otros recorridos que hemos realizado y es muy claro que esta es una actividad que requiere paciencia y amor. ¿Por qué? Porque para poder ver un ave que tiene un vuelo tan ágil y pues obviamente va a estar escondido dentro de las ramas, no es sencillo. Así que si ustedes deciden hacer esta actividad, tienen que venir preparados, con toda la calma, la tranquilidad, para que puedan disfrutar no solo del sonido que ellos hacen, sino poderlos también observar. Así que bueno, ya terminamos aquí este recorrido en el Parque Arqueológico. Daniel, muchísimas gracias por este recorrido tan maravilloso y vamos a continuar después de estos comerciales con más de lo nuestro.